Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? La idea en este momento es poder instalar nuestro paquete Hantec software para que pueda servir nuestro osciloscopio en el computador. Entonces, eso es un Hantec 226022B. La idea es instalar el paquete pues, de software, SDK, todo lo que viene en la página. Portal web que ustedes tengan, van a la dirección URL, ¿cierto? www.hantec.com. Hantec.com, ahí se le dice un poquito más de pantallazo, ¿cierto? Váyanse a Hantec, denle enter ahí y ahí se van a descargas, download. Donde, cuando estén en descargas, ¿sí? Podemos buscar acá directamente lo que necesitamos. Entonces la marca, ¿cuál es? El modelo es 6022B. Al darle 6022B, pues nos va a aparecer los manuales, el Hantec manual, el BE. Descarguémoslo, va a aparecerles aquí como el PDF en línea, lo podemos descargar inmediatamente. Ya lo tenía descargado con previa anticipación. 6022, acá está quién, estaría un Hantec Software, lo descargo. Acá estoy descargando el 6022, HT6022 Software, también lo descargo ahí. Ese no, creo que no lo había descargado antes, el driver también del 6022, entonces acá está el driver ya lo había tenido por aquí. Sí, ahí está, entonces bueno, ese no lo descargo. Manual de usuario, ya lo acabamos de descargar. Otros firmware que estuviera acá. Y el SDK del 6022B, ¿vale? Cuando esté previamente ya descargado todo, ¿cierto? Acá ya tengo descargado todo, está mi manual y otros. Entonces, pues empezamos es a abrir el paquete. Ya lo hice previamente con este SDK. ¿Dónde está? Acá ya lo descargué, lo abrí, el paquete del 6022. Voy a abrir también el paquete del driver, entonces lo descomprimo aquí. Voy a estar descomprimiendo el driver, ¿vale? El driver, el SDK, este creo que descargué este mal, entonces este no. El software también descomprimámoslo aquí, entonces con WinZip descomprimir aquí. Ya tengo entonces el driver, el SDK manual y otra vez el SDK. Como que estaba todo en este último que decía software, estaba todos los anteriores. Empezamos pues a instalar uno a uno, ¿no? Pues me gustaría de pronto que esto, todo esto, quedara en la carpetica que siempre los dejo de archivos de programa. Hantec, le doy control X y la paso a C, archivos de programa. La voy a colocar por aquí. Ahí está también entonces el manual. Digamos que el manual sí lo dejo por acá, ¿vale? El manual lo dejé fue en el escritorio. Entonces, pues veamos qué aparece acá. Setup. Ya está todo acá abierto. Entonces voy a arrancar con este setup. Ejecutar como administrador. Me aparece que si quiere hacer cambios, le digo que sí. Y en la pantalla de abajo ya me está apareciendo todo lo que la parte de instalación. Veamos a ver si puedo llevarlo a la pantalla de arriba. Bienvenido al paquete de instalación, donde le decía instalar. Vamos a ver si me lo coge desde acá, quitándole la ruta DC por 86. Démosle OK. Y next, a ver. Back. Ya quedan archivos de programa. Bueno. Next. Usted está instalando el Hantec 6022B versión 1.06. Pues vamos a instalarlo. En la parte de abajo ya está apareciendo todo lo que es la instalación y la ventanita de finish, ¿vale? Entonces ya instalé por aquí el setup, que viene como más ahí, más abajo. Entonces ya tenemos el setup. Esto es un icono, esto es un autorun. Voy a entrar dentro de la carpetica de driver, que tenemos los drivers salen como en un lenguaje todo raro, chino, mandarín. De aquí que tengo una aplicación, que allá hay aplicación, otros tipo aplicación, no parece que no hay nada sobre driver. Driver, aquí en driver, algo que aparezca tipo aplicación, tampoco hay nada tipo aplicación, el SDK. A ver, en el SDK aquí hay algo tipo aplicación, no. Bueno, yo creo que ya debió haber quedado. Esto es para un LabVIEW, si ¿sí? Para LabVIEW manual tampoco. Yo creo que ya debió haber quedado listo. Hantec, pues sí, yo creía que ya debió haber quedado listo. Cerremos aquí, veamos. O sea, que tengo algo nuevo. Si sí, acá está, entonces anclémoslo al inicio.
está anclándose al inicio. Cerremos Windows, abramos nuevamente Windows y ¿dónde lo anclé? Hantec. Entonces Hantec lo paso al paquete de electrónica, cambiar tamaño y dejémoslo pequeñito. Y dejémoslo por acá. Coloquémoslo al computador. Este viene con una parte es tipo USB impresora y del otro viene para dos computadores. Lo conecto nuevamente al otro lado. Conectémoslo a la parte negrita, a ver si con la negra nos coge mejor. Sí, este sí ya lo reconoció. Ahí me apareció en la parte de abajo que ya lo está reconociendo. Conectemos nuevamente el mouse. Y por acá debe estar, lo acabo de reconocer. Veamos. Acá disco, debe ser este, dispositivo desconocido. Listo, yo creo que ya lo reconoció. Tal vez no tiene un ledcito como indicador, faltaría un ledcito indicador a nuestro dispositivo, ¿cierto? Que nos dé como más luces de que está ya pues instalado, que está funcionando, como un ledcito faltaría, pero pues parece que sí lo reconoce. Ahí ya creo que lo está reconociendo. Entonces, USB este es, controlador. Y en actualizar, veamos, busquemos la actualización a ver si hay por ahí. Decía instalar este equipo, este software en el dispositivo. Sí, instalar, por favor. Windows finaliza la instalación para este dispositivo. Cerrar, creo que ya lo está listo. Entonces ya tenemos ahí el osciloscopio.